¿Vale? Bueno, pues buenos días a todos y a todas. En primer lugar, queríamos hablar de las manifestaciones que hemos visto estos días. Estamos constatando una vez más que España nunca ha tenido una derecha democrática, que el señor Feijóo y el Partido Popular pues están demostrando que no les importa lo más mínimo la democracia y tampoco la amnistía realmente. Lo que hay en las calles son fuerzas reaccionarias lideradas por el Partido Popular que están desplegando una auténtica estrategia golpista. Y hay que decirlo así, con esas palabras. Es una estrategia golpista que además lleva mucho tiempo gestándose con apoyo de grandes poderes del Estado que se resisten a aceptar su derrota electoral, que no respetan el mandato de las urnas y que se están empleando a fondo para intentar que descarrile la voluntad de la mayoría democrática. Su misión principal parece que está clara, que es llenar las calles de nazis y vaciar el gobierno de rojos. Hemos visto banderas franquistas, hemos visto simbología nazi, cánticos racistas y machistas. Hemos visto hooligans portando incluso fotos de diputados de las fuerzas democráticas haciendo un señalamiento más que peligroso y todo ello avalado, como decía, por el señor Feijóo. La violencia de estas manifestaciones fascistas es consecuencia del discurso de odio esparcido en medios de comunicación, panfletarios, con sicarios de la información, acreditados en el Congreso, con asiento reservado en las principales tertulias, pero además del frente mediático, del frente político, también hay un frente judicial muy importante. Entre el sinfín de comunicados que hemos visto en la semana pasada, también había pronunciamientos pues, de asociaciones de jueces, incluso del Consejo General del Poder Judicial. Es como mínimo hipócrita que finjan preocuparse por la Constitución cuando llevan 5 años incumpliéndola, cuando llevan 5 años secuestrando el órgano de gobierno de los jueces y haciendo política en favor del bloque reaccionario. Desde Podemos tenemos claro que al fascismo se le para con más derechos y con una profunda democratización del Estado. Eso ha faltado en la legislatura anterior y ahora tenemos una derecha envalentonada y que se siente impune. Creemos que se han cometido muchos errores permitiendo ese secuestro del Consejo General del Poder Judicial, llamando ruido a la voluntad de transformación social, poniendo la alfombra roja en los medios, incluso en los públicos, a fascistas y cediendo a los intereses de los lobbies, por ejemplo, para desproteger a los inquilinos o pactando con los ultras para desproteger a las mujeres y retroceder en los avances feministas que íbamos conquistando. Ojalá el Partido Socialista no olvide lo que está viendo y sufriendo estos días y actúe con más valentía a partir de ahora. Ojalá que empiece una legislatura ambiciosa, porque además es lo que nos han pedido los ciudadanos y las ciudadanas en las urnas el 23 de julio. Y en segundo lugar, otro tema que queríamos comentar. Como saben, la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid quiere recortar los derechos de las personas LGTB, de las personas trans y tramitar esa derogación de forma urgente. Nos parece un auténtico atropello a los derechos humanos y pensamos que pues hay que hacer lo que ya han anunciado los colectivos de personas trans que van a hacer, que es manifestarse, salir a la calle, incluso pedir su dimisión. Pensamos que el derecho a ser quien eres es el más importante, que este gobierno de coalición con Unidas Podemos y en particular con la ministra Irene Montero dirigiendo el Ministerio de Igualdad ha avanzado mucho en el reconocimiento de esos derechos y en la ampliación de los derechos LGTB. Y por tanto, bueno, pues nuestra obligación, a pesar de que la señora Ayuso quiera desplegar esa agenda reaccionaria, es seguir garantizando que todo el mundo puede vivir en libertad, ser quien es y amar a quien quiera amar y seguir ampliando derechos. Y sin más, le paso la palabra a mi compañero. Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. En primer lugar, quería empezar denunciando una vez más el atroz genocidio que Israel está perpetrando en Palestina. Más de 10.000 palestinas y palestinos asesinados en las últimas semanas, de ellos casi 5.000 niños. La inacción y la pasividad de la comunidad internacional y de la Unión Europea está siendo vergonzosa y penosa. La Unión Europea y España tienen que hacer mucho más. Y especialmente penoso está siendo el papel de Pedro Sánchez y del Partido Socialista, ya que España en estos momentos ostenta la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea y no puede quedarse impasible ante un genocidio de tamaña magnitud. Por ello, desde Podemos seguimos demandando que se tomen medidas contundentes para parar los pies a Israel y a Netanyahu.
Y es por ello que pedimos la ruptura de las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, también que se deje de comprar armamento al Estado de Israel y a nivel europeo que se realicen durísimas sanciones económicas a Israel, así como el embargo de armas y llevar al criminal Netanyahu ante la Corte Penal Internacional. Como digo, es importante, es necesario, es perentorio actuar. La comunidad internacional no puede ponerse de perfil y creemos que hay que actuar para detener a Israel y acabar con este terrible genocidio a Palestina. Y en segundo lugar, también queríamos manifestar todo nuestro apoyo al pueblo saharaui. Defendemos el derecho de autodeterminación del Sáhara Occidental. Hay que recordar que España tiene una responsabilidad histórica en el proceso de descolonización del Sáhara Occidental. Condenamos de igual modo el giro que en este asunto ha dado Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Creemos que España no puede ceder a los chantajes del gobierno marroquí. Y también hay que recordar que España sigue siendo, a ojos de las Naciones Unidas, potencia administradora del Sáhara Occidental, por lo cual desde Podemos creemos que lo que tiene que hacer España es promover y alentar ese derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, que, como digo, cuenta con todo nuestro apoyo. Y por último, recordarles que desde el sábado pasado y hasta mañana a las 10 horas, está en marcha la consulta que desde Podemos hemos hecho a nuestros inscritos e inscritas para decidir si quieren apoyar la investidura de Pedro Sánchez. En Podemos todas las decisiones, especialmente las decisiones de más relevancia, de más enjundia y trascendencia, las toman siempre las inscritas y los inscritos. Así va a ser también en esta ocasión y desde Podemos hacemos un llamamiento para que nuestras inscritas e inscritos voten masivamente y decidan si quieren que nuestras diputadas y diputados apoyen la investidura de Pedro Sánchez. Esperemos contar, como digo, con una enorme participación y hasta mañana a las 22 horas hay plazo para realizarlo. Y estas eran las cuestiones principales que les queríamos transmitir, pero si tienen cualquier pregunta de cualquier tenor, ámbito particular, Jaez, pues estamos... Bueno, como saben, nosotros pensamos que la movilización social es un motor de cambio y es un motor de transformación muy importante que siempre debe ser garantizado en un Estado democrático y lo que diferencia estas manifestaciones de las que usted mencionaba es que, como decía, hemos visto simbología nazi, hemos visto cánticos fascistas, racistas, machistas, que lo que están haciendo básicamente es pues, considerar ilegítima una mayoría nacida de las urnas y, por tanto, son manifestaciones antidemocráticas. Es que no respetan el mandato popular y pues, nosotros pensamos que está bien que todo el mundo salga a la calle a manifestar su opinión, pero siempre en unos términos democráticos, que no está siendo el caso y nos preocupa que eso lo esté avalando el Partido Popular del señor Feijóo y que, por tanto, esté demostrando una vez más que en España no hay una derecha democrática. Sí, en cuanto a sus otras preguntas, pues no hemos recibido ningún tipo de comunicación desde Sumar al respecto de los posibles ministerios. Continuamos insistiendo en lo que llevamos muchas semanas diciendo. Sería profundamente irresponsable por parte del Partido Socialista no contar con Podemos en la construcción del bloque plurinacional y democrático. Así que, bueno, pues seguiremos a la espera de que el Partido Socialista responda a las propuestas que, como saben, llevamos varias semanas realizando. Y en cuanto a la última pregunta, en la reunión del Grupo Parlamentario de Sumar, veremos qué es lo que nos transmite Yolanda, pero lo que está claro es que desde Podemos sí queremos intervenir en la investidura de Pedro Sánchez. Ya se nos dejó sin intervenir en la investidura de Feijóo y, por supuesto, Podemos quiere tener voz y quiere intervenir en la investidura de Pedro Sánchez.
si actualmente se abre a otro tipo de perfil para ostentar el ministerio. También ayer se conoció que ya había aumentado el mismo número de personas en la consulta para apoyar una investidura que la consulta que fue la semana pasada. No sé cómo valoran ese aumento de participación. Sí, no, respecto de las propuestas que desde Podemos llevamos meses realizando, siguen siendo las mismas propuestas y las mismas demandas, que incluyen que Irene Montero es la propuesta de Podemos para ocupar el Ministerio de Igualdad y también otras propuestas políticas y programáticas que hemos ido desgranando, como bien saben, por ejemplo, limitar el precio de los alimentos, ampliar la rebaja del transporte público y hacerla permanente, derogar la ley Mordaza, renovar el Consejo General del Poder Judicial, incrementar el salario mínimo interprofesional a 1.500 euros y congelar el precio de los alquileres. Estamos esperando que el Partido Socialista nos responda a estas propuestas, pero como digo, la propuesta de Podemos es clara, creemos que los ministerios de Podemos los tiene que elegir Podemos y nuestra apuesta es que sea Irene Montero. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Perdón. La participación. Ah, la participación. Bueno, estamos contentos y estamos seguros que la participación va a ser más elevada respecto a la del documento político. Creemos que también son cuestiones diferentes, no es lo mismo votar un documento político, un documento, digamos, interno de nuestra organización, que votar al respecto de la investidura de Pedro Sánchez. Estamos contentos con la participación y, como digo, esperamos que hasta mañana a las 10 de la noche todavía se incremente mucho más la participación, y esto demostrará una vez más, bueno, pues como digo, que en Podemos las decisiones importantes las toman las inscritas y los inscritos y que tenemos una muy importante base militante. Muchas gracias. Gracias.